Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Planet Side 2. ¿Qué hago aquí? Pues morir, porque aparentemente he aterrizado en la base de los enemigos y vaya, hay que fastidiarse. Vale, aterricé un poco mal, como habéis podido ver. He desplegado en el mapa sin saber dónde voy y básicamente aparecí en la base enemiga. Aparentemente en este servidor estamos en ventaja táctica, de hecho. A ver, voy a desplegar, desplegar otra vez. No, desplego en un coche. Veamos, os quiero enseñar el mapa. Como podéis ver, aquí indica la población mundial de cada raza, iba a decir, pero no, cada conglomerado, por así decirlo. Los Terran tenemos el 37% de población, es la mayoría. Los Vano llevan 30 y el conglomerado este lleva 31. Sin embargo, como podéis ver, los rojos tenemos menos territorios que los lilas. Y yo empecé aquí y ahora he decidido desplegarme aquí. Pero creo que ha sido un error bastante grave porque aquí hay muy poca peña de los nuestros y muchísima peña de los enemigos. Quiero ver, a ver si no puedes ver la peña que hay lejos de ti. Soy un médico, para variar, a ver si puedo hacer algo con esta peña. Aún no sé qué botón es qué. Vale, ya lo sé. Ven, una armadura pesada a estos tipos. Voy a intentar conquistar algo. Puedes tumbar también, por cierto, lo siento. Estamos perdiendo, concéntrate. Adiós a vuestros oídos, lo siento. Nah, y eso que no siquiera estoy enfermo, no sé por qué estoy. Oh, no sabía que aquí hay enemigos. Oh, pensaba que mataba a ese. Qué pena. Vaya, esto sí que ha sido atrevido. Me meto ahí. Uy, le queda una barrita de vida. Jo, qué pena. Pero ahora sí que sé que puedo hacer eso. Porque esta peña no está tan habituada a jugar en plan kamikaze como yo. Voy a hacer lo mismo, venga. Hostia. He estado leyendo un poco sobre las diferencias entre las distintas razas. Y aparentemente. Oh. La soberanía Vano ha tomado la instalación. Han defendido esta instalación, aparentemente. Y resulta que... Oh, ya han cogido esto, qué pena. Aún los diferencio mucho a lo lejos. Resulta que... la raza que he escogido yo... ¡Cabrón! Voy a curar a este tío. Curado. La raza que he escogido yo no es la más tecnológica, tiene una recarga bastante lenta, pero tiene los cargadores más grandes y la tasa de disparo más rápida, aunque no hacen un daño tan bueno como los otros. ¿Dónde está el tipo que le disparó? El conglomerado tiene las armas más potentes, pero con una cadencia de tiro muy baja y unos cargadores muy pequeñitos. Y los Vanos tienen un... No me acuerdo qué coño tienen. Pero tienen... Ah, claro, tienen muy poco retroceso y mierdas similares. Uf, quiero curar a ese tío, pero sé que si lo intento me muero. A ver, ¿aquí hay un pasadizo? No, por ahí no pueden pasar. ¿Dónde estás, macho? Con que volando, con que volando. Putos flyers estos. Ay, la peña esta que vuela. Rango de batalla 10, yo creo que sigo siendo 2, ¿verdad? No lo puedo ver, no lo puedo ver. ¿Por qué no puedo verlo? Me gusta la clase médico, tiene un arma bastante decente y además... Mierdas estoy. Oh, un vehículo. ¿Puedo entrar dentro? Sí. Y además... ¿Qué quería decir? Ah, y además puedo curar a mis aliados, que para mí es importante porque me gusta ayudar a la peña que está aquí al lado. Mis friendos. ¿Cómo ha subido aquí este tío? Vale, saltando. Los gráficos están guay. Están bien, son aceptables. Tenemos que... ¿Esto es nuestro? Tiene pinta de no ser nuestro, pero... Voy a ver. Voy a ver si puedo conquistar algo. La sensación de estar en una batalla a tan gran escala es bastante guay, desde luego. Y he visto que mucha gente se ha interesado muchísimo por el juego. Y ha mostrado un gran entusiasmo por esto de crear un clan aquí todos juntos. Y jugar todos en el mismo servidor, en un clan, con la misma raza. Y no sé, apoyarnos todos juntos en un permaclan, por así decirlo. Un grupo permanente de amigos que jueguen esto juntos. Sobre todo en el foro la gente apoyó mucho la idea porque estábamos mucho tiempo buscando un juego. ¡Tenemos un infiltrado hostil cerca! ¡Hala! He matado a ese infiltrado. Lastimoso. Estábamos buscando durante mucho tiempo un juego gratuito donde jugar todos juntos. He propuesto el Battlefield 1942. No tuve una respuesta tan positiva como me esperaba porque es un juego muy viejo y no a todo el mundo le mola tanto como podría. ¿Qué hace ahí? Creo que ya se ha muerto. Y hostias.
No me jodas, un avión me está persiguiendo. Nave de guerra enemiga a la vista. No me gustan las voces, eso sí. Y este sí que es un juego donde experiencia y gráficos guays y cosas así. Así que la peña se interesó mucho más por este juego. Y os propongo eso, lo que dije en el vídeo anterior. Básicamente crear un clan todos juntos y jugar todos juntos. Ya he creado el clan, de hecho. A ver si puedo tumbarme. No, no se puede tumbar en este juego, ¿no? A ver, entro en social. Ya me sé un poco la interfaz y aquí está la brigada CCA con nuestro foro y tal. Solo estoy yo de momento porque la acabo de crear. Y pronto Willus se tiene que bajar este juego y... hostias. Y jugará con nosotros. Creo que Wolf también se lo va a bajar, no estoy seguro. No, creo que no. No, no me ha dicho nada Wolf. Eso me lo estoy inventando. Pero sí, la peña se lo va a bajar y va a participar en todo esto. Allí no voy a bajar yo ahí solo porque tengo miedo. El objetivo C lo estamos perdiendo, vaya, vaya. De hecho lo están cogiendo los otros ya. Aquí estoy solo, creo. A ver si puedo hacer algo. Intentaré defender este objetivo. Como buen perran que soy. Tengo que matar a los Banu estos. ¡Que se vayan al... no, mejor me callo. Estos Banu que se vayan al... me ha visto antes de salir yo. Ya me he estado mirando el cabrón. Será hijo de puta. Ay, claro, como es nivel 18 seguro que ha ganado, seguro que ha gastado pasta y por eso es más fuerte. Nada, que va, aparentemente el juego no es un pay to win. Sí que hay suscripción que te da más experiencia y más dinero que ganas con la suscripción. Pero puedes ganar exactamente las mismas mejoras que la gente que paga, simplemente con más tiempo dedicado al juego y más habilidad. Y desde luego no hace falta tener las últimas armas ahí como en muchos juegos para ser guay. No hace falta, coño, ¿qué es eso? No hace falta tener mega mejoras ahí para poder hacer cosas buenas. Con las armas básicas, que son las que llevo yo, por ejemplo, ya puedes competir de manera competente, valga la redundancia. Redundancia redundante, a todos nos encantan esas redundancias. Aparentemente la peña está un poco acojonada, por así decirlo, porque no se animan a saltar el frente, como yo estoy haciendo. Aunque claro, yo muero una y otra vez y ellos sobreviven, supongo que tiene su lógica. Sin embargo, es un juego, y aquí hay que jugar, y hay que avanzar. ¡Su puta madre! ¡Cabronazo este! ¡Joder! Todos me matan antes que yo. ¡Hostia! ¿Ni siquiera le he hecho daño? ¿Cómo es eso? Voy a coger... infiltrado, no. Asalto ligero. A ver si así mato al menos un poco más. ¿Un ingeniero? No, asalto ligero. No tengo más arsenales aún. Está mirando qué cosas puedo comprar y... básicamente no puedo comprar nada porque soy nivel bajísimo. Están hablando por el 20. Soy nivel 2, tengo 16 puntos de eso y tengo que tener 1000 y pico para comprar un arma, he visto. Es una brutalidad. No sé si este arma es muy diferente con el que tenía antes, porque si no, creo que no tiene mucho sentido haber elegido. ¡Coño! Ya me están campeando los tíos estos. ¿Cómo ha ido para allá? Joder, sí que tengo un KD brutal en este juego, ¿eh? Es el mismo, encima. Putos lilas. Odio los lilos. Lo malo es que tienen un... ¿cómo se dice? Un retroceso muy bajo. Ellos juegan al COD y yo juego al Battlefield, básicamente. Aunque estamos todos jugando el mismo juego, es así. Ellos están en el COD y en el Battlefield. Es un poco injusto, pero bueno, nosotros al menos tenemos una cadencia de tiro más alta, en teoría. Aunque no sé quién hace más daño. Si ellos o nosotros, eso no lo he investigado. Yo lo miraré, porque aparentemente yo últimamente solo lucho contra los Banu. Los demás me la sudan. Los Banu son mi enemigo mortal, el conglomerado que se vaya donde les apetezca. Aquí es la peña, está disparando a no sé quién. Estaban disparando la aeronave. Felicidades, tíos. No sé qué intentáis hacer con una aeronave. Aquí hay un enemigo, porque veo un puntito rojo, pero no sé dónde está. ¿Por qué hay un punto rojo aquí? A ver. A mí el juego personalmente me recuerda un poco al Tribes. Aunque el Tribes obviamente no era tan inmenso. ¿Y por qué se ha hecho de noche de repente? O antes también era de noche, no me he fijado. No, creo... ah, vale, está anocheciendo. Qué guay, eso sí que mola. O sea, que hay ciclo día y noche en tiempo... que sea. Eso mola, eso mola. O sea, que el sol se pondrá. Cabronazo. El sol se pondrá y... será oscuro. Ja, no se ha matado a alguien. Bueno, es divertido. Espera, como... como asalto ligero, ¿qué mejoras tengo respecto al médico? Aparte de este arma. No sé siquiera si es mejor.
exactamente ninguna, solo tengo... Oh, he matado a alguien. Espera, ¿he matado a un aliado? Me fastidies que pueda matar aliados. Espera. ¿A quién estoy disparando? Vale, estaba disparando al aliado. No sé si puedo matar aliados. Porque me dio un susto brutal este tío. Pensaba que era un lila. De estos. ¿Qué hace este tío volando? Deja de volar, macho. Eso no mola. Yo no tengo reparaciones. Yo soy un asalto. No sé a quién estoy disparando. Creo que he fallado, pero... creo que he fallado. He fallado. A ver, ¿cómo va el mapa? Bueno, estamos fastidiados. Estamos ya detrás de del frente enemigo. Lo suyo sería conquistar esto para nosotros, porque entonces podríamos unir estos dos territorios. Esto ahora es como un Berlín ahí, separado por la franja comunista de los lilas. Putos lilas. A ver, ahí va un puntito rojo. ¿Quién coño es el punto rojo? Seguro que me mata un francotirador. ¡Oh! Aquí pueden avanzar. ¡Uy! Ya me estaban disparando. Mejor escapo. A propósito, no sé ni cuánto va a durar este capítulo. Oh, vale, este es uno de los nuestros. Ni cuánto va a durar este capítulo, ni cuánto está durando ya. Tenemos que conquistar esa zona tan... tan altamente... radioactiva, iba a decir. Por ahí hay uno de ellos. Tenemos un infiltrado ahí está. Cerca. Venga, mátalo. Infiltrado enemigo localizado. Mátalo. Infiltrado hostil localizado. Macho, mátalo, que te lo estoy tagueando. Va, vete a la mierda. A ver, tengo que avanzar porque soy un asalto y ya estoy otra vez en la retaguardia. Hostia, así no se avanza, no, así no. ¿Por dónde se baja? Por aquí. Hemos conquistado un punto al fin. A ver si avanzo un poco. Yo solo, porque de momento como no estoy con ningún clan ni nada, no sé qué más puedo hacer. No tengo compis ni nada, estoy aquí solo, andando, seguro que me mata alguien. He visto a uno, por un momento. Lo guay es que aquí... si voy avanzando así, en teoría no me van a ver, porque... ¡Joder, me cago en la hostia! ¿Qué he dicho de que en teoría no me van a ver? Pues nada, ya un francotirador camper de mierda ya me ha visto. Psst. Instalación perdida. ¿Qué instalación hemos perdido? Vale, han ganado el B. Eso sí que es brutal. Ahora voy a intentar llegar a alguna parte. Esos francotiradores me están fastidiando la vida. Están luchando entre B y A. A ver si podemos llegar... Hostia, ¿cómo van estas cosas? A ver si puedo llegar a y hacer algo, o defender B al menos, o lo que sea, joder, porque estoy aquí de manera completamente inútil, al menos no ocupo espacio en el servidor, que es lo que suelo hacer en el Battlefield. Battlefield. Y lo dicho, pasaros por el foro si queréis saber más sobre el juego, probablemente haré una sección del Planet Side 2, específicamente para este juego, donde podréis discutir sobre el juego, hablar sobre el clan, hablar sobre tácticas y cosas similares que podremos hacer, y en general... ocupar espacio en el foro. No, que va. Espero que todos os paséis por ahí. A ver, no sé cómo funcionan estos edificios de momento. Creo que son edificios con puertas y hostia, tanque. Y... esto parece una estación médica. ¿Por qué hay una estación médica? ¿Puedo subirme ahí? No me gusta la manera de saltar en este juego. Es muy lenta, como si hubiera gravedad muy baja. Quizás la haya. Es un planeta distinto al fin y al cabo. Gracias, tipos, por dejarme pasar. Voy a cubriros, venga. Como si alguien pasar por aquí se entera. A ver, estamos haciendo lo inútil aquí, ¿sabéis? Tenemos que avanzar un poco, al menos. Es un sueño de repente. La guerra me da sueño. No veo a nadie. Pero oigo disparos. Por todas las direcciones. A ver, que alguien baje de ahí como antes y que nos lo carguemos. Ha molado. Entonces, antes yo cogí el vuelo y me caí en mi lanzadera ahí. Joder. Me bajo de disparos. ¿Por qué? Instalación conquistada. ¿Hemos conquistado alguna instalación? ¿Ese tanque es nuestro? Sí. Au. Me hice daño. A ver, ¿qué es esto? Macho, ¿por qué me ha matado? ¿Qué ha sido eso? A ver, ahí no había nadie y de repente muero. Creo que son los spawners, pero no estoy seguro. ¿Hay algún médico por ahí, por favor? Médico. Médico. Ah. Médicos. Médicos inútiles. Creo que ya se está alargando demasiado este capítulo, lo siento. Oh, estamos conquistando. Ah, brutal. Vamos a coger este territorio. Muy mola, muy mola.
más mola, como suele decir gente. Que suele decir. ¡Oh! ¡Reflejos! That reflex. Vaya, me he cargado alguien. Me siento autorrealizado por este minuto. Vale, ya nos están volviendo a coger. Ah, eso no me mola. No, aquí me van a matar. No sé qué estaba haciendo ahí. Esta batalla aún no está ganada. Eso, vamos a bajar. Hostia, quads, cómo mola. Yo veo que podemos tener quads. Tenemos que subir a A y cogerla. Vamos, tíos, vamos, 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 vamos. Que somos los Terran, tenemos que oprimirlos. Somos el Imperio. Esto es un caos, pero brutal. Yo ni siquiera sé quién es nuestro y quién es el enemigo. ¡Oh! ¡Ojo! Instalación conquistada. Hemos conquistado. Genial. Rango de batalla 3. Me han dado un par de cositas adicionales de esas para comprar cosas. Me han dado una chapita. Y todo el mundo está disparando a alguien. Tengo la pantalla petada de cosas. ¿Dónde hay un médico militar? Pues por ahí habrá un médico, tío. Seguro que hay alguno. A ver, voy a subir aquí. Seguro que hay peña enemiga restante para cargárnosla. O no, porque no veo a nadie. Oh, y ahora es de día de repente. Porque sí. A ver, ¿se ha actualizado el mapa porque lo hemos conseguido o qué ha pasado? A ver, quiero verlo. Sí, señores, hemos conquistado este territorio. Más mola. Creo que para un capítulo esto bastará. Para que veáis cómo funciona todo esto. Lo del sistema de los mapas, sistema de conquistar cosas. Y que unáis a nuestro grupo. No puedo deciros el nombre del servidor porque no me acuerdo. Pero podéis ver mi anterior vídeo de qué demonios es el PlanetSide 2. Donde os enseña qué servidor elijo al principio. Y podéis meteros al mismo servidor, agregarme amigos. Entrar en el regimiento este, el batallón o como se llame, brigada. Y jugar conmigo la próxima vez. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre dadle like favorito y suscribiros a mi canal, o como os plazca. Hasta la próxima.